Soy Carmen Enit Acevedo y esto es lo último. Son exactamente las 3 y 18 de la tarde de hoy. A las 11 de la mañana no podíamos hacer un adelanto, lo hicimos más temprano, porque definitivamente lo que está ocurriendo entre las vistas legislativas sobre la Comisión de Salud, de la Comisión de Salud sobre la orden de compra, órdenes de compra en medio de la pandemia, es. Importante y urgente seguirlo. Pero si eso fue importante, más importante fue como la gobernadora de Puerto Rico, a las once y cuarto de la mañana, hizo una conferencia de prensa de poco más de una hora y 45 minutos, donde la actitud fue en todo momento hostil, cínica, sarcástica con relación a las preguntas de los periodistas. Y tengo que decir que las preguntas todas, fueron pertinentes, fueron buenas y realmente los colegas intentaron que la gobernadora contestara de una forma u otra dónde están las pruebas realizadas y si están contabilizadas las pruebas rápidas que se han hecho. Lo que surgió definitivamente un intercambio entre el secretario de Salud y el compañero del CPI, el Centro de Periodismo Investigativo. Que nunca se contestó, que en efecto lo que estaban entregando no eran los resultados de esas pruebas. Pero lo que me parece más importante, y por eso entré a hacer este en vivo en este momento, es que lo que hizo la gobernadora hoy sigue el rastro de lo que hizo la semana pasada cuando dio su versión sobre el asunto de las pruebas con relación a la orden de compra Apex General Contractors. Pero la gobernadora hoy le insistió a la colega de primera hora que ningún funcionario de la fortaleza, ninguno entró a dirimir nada ni presionó a nadie con relación a las órdenes de compra. Yo quiero que escuchemos este audio bien corto y volvamos y le hacemos el análisis precisamente cruzado con lo que acaba de decir hace poco menos de una hora Adil Rosa Rivera, quien era la persona que había sido delegada para manejar todo lo que tenía que ver con las órdenes de compra en medio de la pandemia a partir del 24 de marzo. Escuchemos el audio de la gobernadora esta mañana decir que aquí ningún funcionario de fortaleza presionó ni intimidó, ni de ninguna manera tuvo algún acto ilegal con relación a ningún funcionario. Esa es mi determinación. Pasamos. La gobernadora de Puerto Rico relacionado a la pregunta de si algún funcionario de su eh, oficina de la fortaleza le cuestionó la, la colega había intervenido en alguna orden de compra. la gobernadora todavía hoy dice que no. pues el problema que tiene esa contestación es que se cruza con lo que precisamente le dijo adil rosa rivera a el presidente de la comisión juan oscar morales con relación a que fue mabel cabeza. mabel cabeza aquella que fue hasta Finales, más o menos el 20-21 de, de marzo. La persona ayudante especial del secretario Rafael Rodríguez Mercado. Aquella que se ha identificado con el grupo de Elías Fernando Sánchez Cifonte, que era la persona encargada de todo lo relacionado a los suministros del huracán María. Y vemos que por lo menos se han encontrado... Tres cargamentos de suministros, dos en el Departamento de Salud y uno en Vieques, que se perdieron y que nadie los había localizado después del Huracán María y que hay material que está en desuso, no se puede utilizar, que viene desde el 2017. Esa persona que la gobernadora de Puerto Rico le dijo a, perdón, le dijo el secretar, secretario de la gobernación, a la doctora Concepción Quiñones del Hongo, el licenciado Pavón, que Mabel Rosa era indispensable en el Departamento de Salud. Y que finalmente, Mabel Rosa, Mabel, eh, perdón, Mabel Cabeza, Mabel Cabeza era indispensable y finalmente le dieron un destaque a la fortaleza. Mabel Cabeza, persona de confianza de Rafael Rodríguez Mercado, fue a parar a la fortaleza. Pues hoy Adil Rosa Rivera le dijo a la Comisión de Salud bajo juramento que fue Mabel Rosa la que le dio una instrucción a través de un correo electrónico del 22 de marzo, cuando ya estaba en Fortaleza, que tenía que buscar una cotización de una corporación de nombre Castro Business que finalmente fue una de las corporaciones que se contrataron para traer pruebas rápidas. La gobernadora en la fortaleza, en el viejo San Juan, dice que no hay ninguna intervención de fortaleza, pero la persona que está sentándose hoy ante la Cámara de Representantes, que rechazó cualquier, cualquier inmunidad para declarar, le dice que sí, que ella recibió ese correo electrónico y que fue a buscar la cotización de Castro Business. Castro Business, una corporación que al día de hoy está siendo cuestionada precisamente porque no se sabe si están a tiempo o no están a tiempo las pruebas, además de 313 LC, LLC. Pero sobre todo porque es una corporación que suple sobre... Eh, prácticamente todo su negocio era de alimentos y ahora está vendiendo pruebas. Pero si es importante el, ese dato específicamente, más impo importante también es que la gobernadora trata de traer toda la defensa de esa operación de órdenes de compra a partir de la defensa que hiciera ayer su presidente, director de comité de campaña Wanda 2020, Jorge Dávila. Así que todas las contestaciones de la gobernadora hoy a las preguntas fueron a desleg deslegitimar, a desacreditar, no solamente a la doctora Concepción Quiñones de Longo, que lo vienen haciendo hace ya tres semanas, desde que ella renunció, es que también la gobernadora establece la poca credibilidad que tiene el proceso legislativo en la cámara, porque ella entiende porque ella es un ser humano. Porque ella está mirando esto como un ser humano como usted y yo que vemos las vistas y hacemos conclusiones. Así se lo dijo a los periodistas hoy. Pero en otro momento le dice, "Porque yo soy yo fui fiscal y yo soy abogada y todo el mundo sabe que el procedimiento en la cámara es un procedimiento que tiene poca credibilidad porque le ofrecieron inmunidad a alguien antes de que esa persona dijera que tenía una oferta de prueba. El problema es que la gobernadora está haciendo un análisis de ella en términos de la prueba que se, que se está presentando públicamente como fiscal del Departamento de Justicia. Y qué interesante que la gobernadora dice que las únicas investigaciones que ella va a esperar para ver si se hicieron mal las cosas o no, si se hicieron de forma ilegal, porque incluso también habla en un momento de si se hicieron mal, pero habla de, de si se hicieron ilegalmente. El problema que tiene eso es que además de darle, establecer la, la poca credibilidad y va, incluso dice a sí mismo, que Concepción Quiñones de Longo ha tenido diferentes versiones en las cosas que ha dicho. Es que le da total credibilidad al doctor Segundo Rodríguez y dice que ya no ha hablado con él. Pero lo primero que hace en la conferencia de prensa es traer toda la información que ha dicho Segundo Rodríguez en una carta ayer en un medio que a saber qué medio es, porque no lo conocemos. La gobernadora dice que tuvo acceso a esa carta a través de los medios de comunicación y que ella dice que hasta ahora ella cree que lo que ellos dicen ahí es, es cierto, lo que él dice ahí. Pues el problema que tiene eso es que también Adil Rosa Rivera dijo hace un momento que lo que dice esa carta con relación a que la doctora Concepción Quiñones de Longo tuvo acceso a todo lo relacionado con la orden de compra de 38 millones Apex, no es cierto. O sea que Adil Rosa Rivera desmiente al portavoz y director del grupo asesor científico, que es la persona que a la gobernadora al día de hoy y ayer, Lorenzo González Feliciano, secretario de salud, dice que tiene todo su apoyo. Realmente es una... Es una clase lo que nos está mostrando eh, todo el esfuerzo de comunicación que está haciendo la gobernadora y que hizo la gobernadora hoy para desmentir a base de su proyecto político partidista todo lo que está pasando en la Cámara de Representantes. Y eso sí, para mí, tiene unas grandes repercusiones en la figura de la gobernación, sobre todo en un momento tan crítico en que la gente, en efecto, se está cuestionando. Si sí, precisamente por el desorden, por la manera irregular en que se siguió esta orden de compra a beneficio de unas personas que todas están conectadas con el Partido Nuevo Progresista, Partido de Gobierno, que todas las personas que están allegadas al Departamento de Salud, el contratista, el que refirió Eduardo Tito Laureano, el portavoz del grupo asesor científico, rector del recinto de ciencias médicas, donante del Partido Nuevo Progresista. Juan Maldonado de Jesús, el ex eh, subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y director de ATM, se están cuestionando, en efecto, si eso que hicieron lo hicieron para beneficio de unas partes y en detrimento de la salud. De los puertorriqueños, ciudadanos que en este momento están esperando porque las pruebas se suministren. La, la vista, otra vez, con el, la, la, subse, la ex subsecretaria auxiliar de administración, está siendo igualmente hostil, aunque ya pidió perdón antes de entrar y de empezar a testificar. Pero para mí, lo más claro hasta ahora es. Desmentir al doctor segundo Rodríguez Kilikini en una en esa carta que como ustedes saben es una carta que el doctor la emitió hoy al presidente de la cámara estableciendo que ellos no tienen nada que ver con el asunto de las compras y por otro lado el que la gobernadora haya desmentido y haya puesto casi su cabeza en un picador con relación a los funcionarios de Fortaleza, cuando nos enteramos que fue Mabel Cabeza a través de un correo electrónico, fíjese que lo más importante también es que las manifestaciones de Adil Rosa Rivera están siendo confrontadas con documentos. Un correo electrónico que establece que ella fue la que le refirió este otro contratista. Un contratista que lo menos que tiene. Y esto también es importante porque, como ellos alegan que no pasa nada, que todo está bien, que. Realmente lo que, lo que hay aquí es que los periodistas queremos eh, ser, confundir al país. La gobernadora utilizó ese término en dos o tres ocasiones en la conferencia de prensa, que aquí lo que se le ha creado es una, una inducir error al pueblo de Puerto Rico. Me llama la atención que la gobernadora, en lugar de gobernadora, está funcionando como una fiscal a quien le están destruyendo su evidencia y está tratando de aletear para salvar su caso. Todas las expresiones de hoy están dirigidas ahí. El dueño de, de Castro Business ha contribuido al Partido Nuevo Progresista en 20.900 dólares desde el 2013 al 2017. Le ha dado dinero a Ricardo Roselló Nevares, a José Aponte Hernández, José Aponte, el mismo que está ahí y que trató de todo el asunto de la inmunidad eh, a Rafael Jun Rivera Ortega que es el secretario del Partido Nuevo Progresista a Zoela Boy Alvarado a, a, a también le dio al Partido Popular a David Bernier, a Carmelo Ríos a Leo Díaz a Ángel Gary, Gary Rodríguez eh, a Margarita Norasco a Luis Raúl Torres del Partido Popular al Partido Nuevo Progresista en San Juan y a Carmelo Ríos nuevamente. Pero interesantemente cuando hoy le preguntan o dan la impresión, porque ella no quería decir que fue Mabel Cabeza la que le dio la instrucción. Iba por todos los medios tratando de contestar otra cosa. Bueno, eso bueno, no sé eso lo que usted dice, pero finalmente tuvo que, o sea, al ser confrontada con el correo electrónico, tuvo que decir, pues sí, me dio la instrucción porque ella no fue a buscar otras cotizaciones, ella fue donde Castro Business, donde Ricardo Castro Ortiz, y le pidió la cotización. Y finalmente se lo dieron para traer esas pruebas rápidas. Otro dato que me parece súper importante es el hecho de que... La gobernadora se puso bastante hostil con el colega del CPI todo el tiempo que le hacían una pregunta. La gobernadora decía: ¿Pero cuál es la pregunta? En algunos momentos, bien molesta. Y con esto termino para irme a terminar las vistas. Cuando regresemos más tarde, hacemos un, un análisis eh, más completo, porque tengo por lo menos cinco audios que saqué de esa conferencia de prensa que me parece que es importante. Y es el asunto de que la gobernadora ahora dice que Juan Maldonado de Jesús es un contribuyente de Pedro Luisi. Y hoy, no antes, estamos hablando de una transacción que empezó el 24 de marzo, 25 de marzo y terminó el 26 de marzo, 16 horas más tarde. Eh, hoy dice que si esa persona, que lo único que hay que investigar aquí es si esa persona hizo una representación de que esas pruebas iban a estar en Puerto Rico y no era cierto. Porque la persona enlace, el Juan Maldonado de Jesús, es un contribuyente del Partido Nuevo Progresista a través de Pedro Pierluisi, de la campaña de Pedro Pierluisi. O sea que la gobernadora no tiene que investigar si Segundo Rodríguez se extralimitó. Sí, si, en efecto aprobó una transacción que no tenía que aprobarla que hoy Adil Rosa Rivera dice, él no podía hacerlo porque eso le competía a Concepción Quiñones del Hongo. Pero la gobernadora como ahora le vieron el por dónde coger al asunto de Pedro Pierluisi y lo que es su defensa de que esto es una imputación de un miembro de su partido que está corriendo para una campaña igual que ella, para una candidatura igual que ella. Ahora dice que sí, que hay que entrar en eso. Y se va otra vez hasta el piso de que nunca tuvo conocimiento de ninguna orden de compra de 38 millones, pero dejó entrever que Concepción Quiñones del Hongo le decía que ella había autorizado transacciones millonarias. El problema que tiene eso, volvemos, es que el 26 de marzo. La gobernadora sabe que Concepción Quiñones de Hongo ya había renunciado. Y la transacción millonaria de 38 millones de dólares se dio precisamente el 26 de marzo. Y además, traer ahora a, Manu, a Juan Maldonado de Jesús quiere decir que ella tenía un jefe de agencia en quien ella ha dicho que son los responsables. Fíjense que la gobernadora siempre se ha zafado. Ella no tiene ninguna responsabilidad ni ella ni los funcionarios de Fortaleza aunque Mabel Cabeza estaba en Fortaleza y fue la que aprobó alguna de estas eh, transacciones refirió para dando la instrucción de que buscate la constatación que este es el que es así que yo creo que la gobernadora sigue teniendo el mismo problema que tuvo al principio está siendo totalmente desmentida a preguntas de la colega de Noticel también se molestó y dijo que su única participación en todo esto es que ella va a confiar en los, jefes, en los jefes de agencia. Y ella no quiso contestar la pregunta de si, a pesar de que tres personas desmentían a Segundo Rodríguez Kilikini, ella seguía confi confiando en él. Y en otro momento trató de establecer que era en términos médicos lo que pasa es que usted tiene un médico que está tomando decisiones con relación a quién se le compre y a quién no no está para nada claro, volví a enredarse ni a hablar de lo que temíamos fue lo que hizo la gobernadora cuando anunció esta conferencia de prensa era para decirle al país que le había conseguido 500 dólares más para sus cuentas populismo 101, se llama eso pero nosotros seguimos aquí Vamos a seguir haciendo el análisis de lo que está pasando en la legislatura. Que de las preguntas que han surgido en el medio de la, de la vista es precisamente que van a traer información de lo que dijo la gobernadora para ser confrontada a Dil Rosa. Ese es el problema que tiene la gobernadora. Quiere hacer una conferencia de prensa para que se desvirtúe eh, la, la atención del país, porque ella dice que va a regalar dinero, pero ¿sabe qué? No hay, no hay manera, porque todo lo que diga acá se va a utilizar acá. Y ese cruce entre una vista y una conferencia de prensa, yo creo que es matador para la gobernadora. Así que vayamos, ustedes están todos por ahí, dice Aida ese video, no, es la primera vez que la veo. Gracias y, y bienvenida a Bonita Radio. Para mí es una contradicción, pues cancela todos los contratos de Apex, pero el de Bayamón, ¿qué? Eso es otro problema que tiene esa conferencia de prensa. Dice que se cancelaron los contratos de Apex. Yo quisiera saber cuáles, porque yo entiendo que si la gobernadora le está dando instrucciones a los jefes de agencia donde Apex tiene, uno de ellos es la legislatura. Así que yo me imagino que la gobernadora no le está diciendo a Tomás Rivera Chaz o a la Cámara que cancele esos contratos. Pero los otros que entiendo que tienen el departamento de corrección, creo que tiene uno vivo, tuvo en el pasado, no estoy clara si lo tiene vivo, pero los que tienen el departamento de salud. Entonces ahí da para ahí da un reversazo y dice: No, el, el secretario que maneje eso, que lo maneje. Así es que son las 3 y 40 de la tarde, vamos a volver a los diferentes mensajes, sobre todo a la vista, y volvemos más tarde. No les aseguro que a las 5, pero volvemos más tarde porque este cruce. De informaciones, hay que hacerlo. Son muchos los que están enredados. Y quiero que sepan que, bien pendiente en esa conferencia de prensa, porque la vi, obviamente, cuando se acabó, porque estaba en la vista. En una ocasión, el, el doctor Lorenzo González Feliciano se persignó a saber por, por qué se persigna. Vamos a eh, atender eh, la vista, cobertura, más tarde el análisis. No se olvide, comparta, comparta, comparta. Y volvemos más tarde con el escándalo que yo he llamado. Romero tuvo su maravilla. Wanda Vázquez Garcet tiene su orden de compra. Más tarde, en esto es lo último, regresamos al análisis. Buenas tardes.